de infraestructuras. É a prioritaria, porque as demais coincidimos en esta comarca de como non hai como nunca en dous temas que é o inmediato, porque hai cousas moi importantes, pero hai outras que son inmediatas. E as que son inmediatas e son importantes, pois son as primeiras que hai que atender. Mira ti que lío me monto. Pero é así, o de o dique flotante é a primeira decisión de aposta que hai que tomar para salir desta situación e para facerlle frente a unha reducción de paro nunha cifra que está cuantificada, importante. Estamos a falar de 120, 140, non sei cantos millóns para precisar, pero en esa cantidad. O ferrocarril, temos a estas alturas, estamos no mismo, non se sabe cal é o estado do proxecto, nin todas as fases que hai que estudiar, non figura para nada nos presupostos, porque a realidad, podemos falar de boas intencións, Juncal falará que boas intencións, hasta coincide comigo na reflexión de que é necesario, pero cal é o problema, ele está para gobernar, e eu estou para defender os intereses dos traballadores, e para darlle unha salida como prioritario, como dicía Gato, o prioritario para o sindicato, para comisións e por demais sindicatos, é a creación de emprego. E se iso non se resolve, non hai creación de emprego en esta comarca, pero hai que modificar esa política de salida a crisis a base de recortes e ninguna medida, non hai ninguna medida positiva para salir do emprego. E máis, o goberno dice que de aquí ao 2012, ao final, vamos a sufrir 650.000 parados máis. Iso con estes recortes, que non hai ese tipo de salida. Pero é fundamental, e coincide o 99% desta comarca, deses dous temas que estou a plantexar, así o fan nas distintas mobilizacións. Pero decir que por ben do Estado, por salvar non sei que, que non aquí isto de salvadores hai tempo que fracasou, por ben do Estado se vai a perxudicar o 90% da cidadanía é un erro. Se polo ben do Estado, polo ben da comarca, polo futuro que non se sabe como, que se sabe que modelo de sociedade, eu coincido co que intervivo hai un rato, non habrá plan con esta situación, non habrá un plan de goberno como consecuencia destes cambios, destes compromisos, se non hai un plan de goberno para salir da crisis. Pero sí que hai un modelo de sociedade que é o que nos vai a conducir esta situación de deterioro, esta situación de desemprego, que vamos chegar a un grado de confrontación, porque isto se rompe, isto é insostenible, que cada vez os máis ricos sean máis ricos e os máis pobres máis pobres, e que, bueno, en esta situación de recortar aos máis pobres, recortar parados a cortar, esta situación se vai a volver, vamos directamente, a unha confrontación. Creo que está optando o goberno de Rajoy con este tipo de políticas. Vamos abocados a unha confrontación moi dura, porque non vamos a renunciar, e así estamos en este plantexamento de convocar movilizacións, e permitídeme, como a que convocamos para o próximo 19, en protesta dese tipo de política. Pues vamos a concluir el debate con la última ronda de intervenciones y la vamos a hacer en este caso a la inversa. Va a empezar el señor Abelleira. La pregunta es clara y el tiempo es poco. Sé que el tiempo sería necesario en este caso. La pregunta es, bueno, comenzábamos hablando del tema central del debate, esa reforma laboral que ha entrado en vigor. Señor Abelleira, ¿qué consecuencias cree que traerá, ¿no? Más incremento de paro, más aumento de precariedad, ¿o qué está a ter? Señor Gato. Bueno, eu creo que hai que darlle un marxin, non son tan taxante como Xulio, e sobre todo na diferencia que fixen antes non é tan negativa para a pequena e mediana empresa que moitas veces, repito, o empresario estaba máis en precario que o propio traballador, e non tiña dereito a dar. Señor Juncal. Yo creo que hay que darle tiempo, es un avance para que puede facilitar en un momento determinado, cuando se inicie la recuperación, puede facilitar de forma efectiva la creación de puestos de trabajo y hay que confiar en ello. Un segundo, sí. Para cerrar el tema, sí. Infraestructuras podemos hablar, me brindo a solventar las dudas, pero creo que por falta de tiempo no me vas a dejar. Pero yo creo que el gran problema de Ferrol y de la comarca, y bueno, Julio no me va a dar la razón, pero yo creo que Juan me la va a dar, es que, por desgracia, lo que nos faltan son emprendedores. Algunos hay, pero necesitábamos muchos más. Y eso es el tejido empresarial, y yo no lo digo ahora, lo llevo diciendo muchos años, el problema es un problema de cantidad
de tejido empresarial que no tenemos. Y ese es el cáncer. Y la mentalidad que tenemos, desde luego, en esta comarca es que queremos ser funcionarios, o quieren, o bueno, me meto en el saco. Te voy a interrumpir. Que dice una parte de razón. Tenemos que dejarlo. Pero aparte más grande no me ha dicho. Tenemos que dejarlo aquí. Hay mucho que debatir todavía. Señor Juncal, señora Velleira y señor Gato, muchísimas gracias de verdad a los tres por haber estado en este debate y a ustedes también por su atención y también por sus llamadas. Nos vamos. Muy buenas noches.